A ver, otra vez, Miongui. Lo voy a hacer de tres ahorita nomás para empezar. No, estás viendo que. Ah, tienes que esperar los cuatro juegos. Sí, güey. Sí, necesitas esperar los cuatro. Pero ya lo voy a poner de tres. Igual nada más póngale Join Match. Y a ver si con eso ya los. Ya me encuentran, güey. Paciencia y serenidad. Sí, te votó porque la cerré, Ongi. Lo que pasa es que como no estamos los cuatro, a huevo tenemos que esperar a que entremos los cuatro para que me deje iniciar la misión. Entonces ahorita en lo que nada más estamos nosotros tres, creé la sala de tres para ver si con eso podemos por lo menos iniciar la primera misión. Ahí está ya Ongi. Ya nada más faltas tú, mi Black. Enjoy match. Sí, sí lo puse en join. Cargando. Entonces el que está en Lagos el día de hoy, amigo. Ya revisé el pinche internet y dice que no, güey. ¿Dice que está todo chido? Join match. Sí, pues es el que se va a cerrar. Ya se está agarrando otro pinche personaje, a ver si dice personaje. Me agarré toda una niña, si con la niña me deja jugar, me vale. Es jugar. No, están chidas aquí las morrillas. A ver si te deja y si no, te mando invitación, güey. A ver si con eso. Error 30, 15. Te mandé invitación. Es que me dejan seleccionar el muñeco desde antes. O sea, no me aparece en tu pantalla. No, pero ¿te metiste en tu sala? Ya me juntaron otro güey. No, salte y mete. Te mandé una invitación, a ver si con la invitación te dejan entrar. No, pues es que ya me dejó entrar. Eso es una ventaja, que me dejó entrar con alguien más. Así que si a lo mejor también me deja entrar contigo sin tal. Pero con Ongi entró bien rapidísimo. ¿Cómo le hiciste, Ongi, para sacar rápido la mía? ¿O así random te aventó? Dice Ongi, y yo pensé que era el que estaba lagoso. Sí, ahora mi Black es el que anda lagoso. Ayer sí andabas grave, no mames. No, ayer fíjate que, bueno, sí andaba lagoso en un ratito y en otra sí se me fue la luz, güey. Vale, chetos. Es la estrategia de Angie, güey, para mandar todo. Baja la partida de luz y a los 10 minutos ya la sube. En buscar partida, dice Ongi. En join match, y ahí me encontró, dice. Cámara biblioteca. Pues yo que, carnal, si por mí podría estar jugando. No, seguimos aquí en el lobby nosotros. Qué raro. Denny, porque trae invitación. ¿Te votó con la invitación? El DNF te lo creo, porque estás buscando la sala, pero aquí tienes invitación. Dice Ongi, para más fácil Black. Ota, creo que Ota nos va a decir cómo hacerle, güey. Cambia el idioma de la consola. ¿Lo tienes en inglés? No, pues sí, entonces por eso, güey. A ver, a ver si es neta. Pues aquí dice Ongi, cambia el idioma de la consola, güey. Te voy a cambiar el idioma. Ah, no, tengo en español latino. Yo también lo tengo en español latino. Pero no sé, Ongi, entonces, ¿en qué lo tienes? ¿En inglés? En español de España lo va a tener Ongi. Coño. Tío, que el español de España en todos los juegos se aplica.
Sí, en español de España, dice. Ah, pues a ver. Me parece que también los de tener en español de España, Dani. ¿Será? Igual y sí, güey. Qué raro. Yo voy entrando de nuevo al juego de Scott Pilgrim con español de España, coño. Jolines. Jolines, tío. Aviso de salud. Juego siempre en una habitación bien iluminada. No soy fan del inglés. ¿Te mando otra vez invitación? A ver si con eso. A ver, el modo historia. No, 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 no te metas en modo historia. Métete a Network. No, 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 me estaba aburriendo. Ah, yo dije, no, no te metas. Güey, no mames, si es cierto, no seas mamón. Pinche viejo, está raro ese pedo, ¿eh? Pero bueno, ya empezamos. Lento, pero seguro, ustedes disculparán, 25 minutos de nada más entrar. El primer pinche juego, güey. Como siempre, Dani exhibiendo la banda. Saltas, pegas con el cuadro, con cuadro. Con triángulo también haces golpe fuerte. Con círculo es la guardia. ¿Cómo arrépense el físico? No mames, pinche. Ahora para que se me vaya a acabar la pila del control, la leche. Aguas, porque tenemos fuego amigo, ¿eh? ¿Qué pedo? ¡Pégale! ¡No mamen! Pues si pone la guardia, güey. Pues agarran la vergüenza al güey. Ah, sí, güey. Acuérdense que aquí como Final Fight puedes correr y pegar también, ¿eh? Ya, ya estamos hablando, güey. ¿Quién es nada? Lo que no veo es cómo rematar, güey. Lo que no he visto tampoco es cómo levantarlo, güey. ¿Cómo levantarlos? A perro. Ay, hijo de puta. ¿Mataron a qué? Ah, sí, creo que es con los dos, cuando aprietas cuadro y X al mismo tiempo. ¡Cámara, hijo, aparte! Mames, si te comen machín estos güeyes, cámara. Se ponen hasta más rápidos estos, pues. ¿Cómo no está el bat? Ay, hijo de puta. Órale. No te eches tu vaso, culero. Vale, madre, los tengo que estar cargando, chinga. ¿Qué pedo? Oh, yo. Ah, hijo de su puta madre. No mames, a mí no, güey. Ya me vas a ganar, güey. Chinga. ¿Qué pedo? ¿Quién le está pegando a los? De hecho, ¿quién le está puteando a mí, güey? Aguanta. Te digo que lo llegué en bravo, güey, tú. No, que juego amigo, que no pasa nada.
Pues no pasa nada, güey. Ahora. ¿Qué hubo? Adiós. ¿Quién se cayó? Ah, no se aguantan los culeros, güey. ¿Por qué no lo puedes pegar en el piso, güey? Ah, lo que te digo, güey, que es lo único que sí me saca de pedo, güey. Ah, con R1, dice Longy, pero con R1, ¿qué, güey? Ya no vi bien. Ah, es el poder, güey. Ok. Nada más te acercas con triángulo y los levantas, güey. Eso sí vi que se puede hacer. Mira, los agarras y con triángulo los vuelves a levantar. Chévere, Longy, ese es un pinche madrazo. ¡No mames! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! No, pues es que uno tiene que venirse a levantar. Pues oye, cam. De menos. Oh, no, que yo, ok. Vaya, me dieron el codazo. Ya te dirán, ¿qué ole? Ah, estos culeros. No te dejan que los agarres, güey. Son como los jefes, ¿no? Ve, güey, ¿ahí está? Cámara, 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 cámara. Pues fuera de la cuestión técnica que tuvimos pedos para empezar, güey, no está tan mal el juego, ¿eh? Ah, que la verga este, güey. Aguas. Bien, ay, perdón por el francés. Me fui a llevar. Ah, qué la. Hace muy su cara que hace. No mames. Está enamorado de la. Sí. No, pero de la otra, de la pelos, este. De la pelos azules, según yo. Ya vale. ¡Ah, la verga! Pinche coche. Espérate, que se quita el camión. Ah, qué caray. No mames, este güey. No me dejó. Ah, sí me dejó. Yo pensé que no me iba a dejar, güey. No mames, a mí no, güey. Pues, güey, ¿a qué te pones ahí? Son cabrones. Ay, no mames. Me di el batazo yo solo, qué pendejo. Ah, sabes que aquí no desmentimos a nadie. Ah. Landis se está aventando a Tatsumakis. ¡Ah, qué la chingada estos güeyes! ¡No mames! ¡Oye, apenitas, güey! No me iba a dejar parar este culero. ¿Quién me sudó? Para arriba, ni para arriba. Me ponen buena guardia estos cabrones, ¿eh? ¿Dónde va? ¿Dónde va?
Buena. Sí, no, sí, ya está más chido el juego, güey. Hijo de su pinche madre, no mejor revivir a alguien. Ahí va, ahí va. ¡No mames! Levántalo, levántalo. Nomás están bien pasados de lanza estos güeyes, eh. ¡Toma la esquina! Que la chingada estos güeyes. Vamos, eso pone un pinche espanchivo. Ándale, lo que quiero decir, güey. Se está bien manchego estos güeyes, eh. No, están manchados, eh. Sí, ah, estos cabrones. ¿Qué, güey? No mames, cayéramos dos. No mames. No van a dejar parar. Ah, no me dejaron. Mi paper. Ay, güey, ya te agarré yo a ti, güey. Perdón, güey. Lo que también como que me choca este juego es que no puedes agarrarlos como en Final Fight, güey, de que los agarras y los pones unos putazos a los güeyes. Oh, no, sí, es que van bien cabrón. Manchegos esos cabrones. Toma. Y aguantan un buen de putazos, eh. O sea, sí. Ay, hijo de la mierda. Cámara, cámara, cámara. Aguas. No, se van tomando, se van tomando de putas los güeyes, eh. Cámara, aquí, más. Venga. Pinches perros. Ah. Ya subió el de nivel Langui. ¡Chinga! ¡Oh, que la fruta! No mames, me estoy medio solito, güey.
que la chingada estos dos. Ahí vamos, banda. Gracias a todos los que nos están acompañando en esta accidentada transmisión. Por ahí la llevamos. Ay, estos hijos de su pinche madre. Están pasando mucho de piola estos cabrones. Ah, cabrón. ¿No? Métete, Ongi, métete. Bueno, de Tonki. Nos metimos al lugar misterioso. Ah, oh, sí, mira. Ah, sí, es como bonus. Ah, porque si sí hay... Creo que aquí hay... A ver. A Perreolo, a Perreolo. Ah, sí, mira. Como que nos adelantamos un ratito en el camino. Venga. Mami, ya lo tengo. ¡Ah! No, estos cabrones. Saludos, Natsu, ¿cómo estás? Bienvenida. Aquí estamos dándole caña a esto llamado Scott Pilgrim contra el mundo. Ándale. Chingue, suena. No, pues no les puedes pegar, ¿no? Les doy yo con este güey en el suelo. Ah, no mames, todo pendejo me dio con la pinche llanta, que güey. El Longi ya trae el poder, güey, porque estoy sacando los Tatsumakis, güey. Es que creo que todavía no he sacado yo los demás, ¿cómo se llaman? Ah, sí, pégale esta manera. Saludos, ¿cómo estás, Miguelón? Bienvenido seas. Aprovecha, güey, para comprarte esta madre que está de oferta. Ah, ¿te metiste, ah? Aprovecha que está de oferta, Miguelón. Ah, ya está, mira, a ver. Café expreso, chocolate o un latte. ¿Qué vamos a comprar? Vamos a comprar un chocolatín. Pues sí, déjame el hijo, chinga. Ah, ¿es uno por uno? Ok. Pues métete, güey.
Te da miedo. Ongi ya salió. A ver, entonces aguántenme. Sí, yo quiero unos tubos. Para llevar. Ya estuvo. ¿Cómo usas el ítem, Ongi? Bueno, vi que con L1 haces como una magia. Ando con un compa echando la reta. Vas a querer mañana jugar, güey. No, no es cierto. No es cierto, no es cierto, Miguel. Está bien. Si está la banda, pues sí, güey, juega con la banda. Ah, que la vea. ¿Quién se acaba de clavar? Ah, bueno, el Bonungi. Creo que hay de comida. ¿Qué onda, Nongi? ¿Cómo andas? Bien, gracias, ¿cómo están? Bien, amigo, qué bueno. Ya tuviste chance de entrar a jugar. Pues Agustín, güey. ¿Cómo usas estas madres, güey? Son como para regenerar vida y todo eso. Ajá, pero ¿con qué botón las usas? Con el X. ¿Con el X? No, ¿cuando lo compras? Pues algo y ya que alguien se meta ahí, donde está, ahí que se ponga. Ahí está el Black, de hecho Black es el que está. Sí, Black es el que está hasta puedes prestar lana. Se debe ver Black. Creo que sí también. Sí, lo que estoy viendo. Ay, pendejo, ya me iba a salir. Ahora, no te salgas, güey. ¿Qué se tragaron ustedes? Yo las. Tacos. Hojitas. Quesadilla. Vamos a echar unos nachos. Unos nachos y. ¿Qué más? Ah, nada más. Venga. Sí, puedes entrar a los. No le cayó. Es que está. Creo que sí está chambeando este Tavo, güey. Pues ni modo. Yo pensé que lo tenía instalado, pero no. No está tan pesado, ¿no? Me metí a ver, dije. El chiste es que no está tan pesado. No, de volada. Yo lo que estábamos platicando, que ahorita pues estamos aprovechando, güey, que está como está en oferta. Yo lo compré hace como un año y apenas te lo toqué. Yo lo compré en la ocasión pasada que estuvo de oferta, que fue creo que. Fue en enero, creo. Yo me entré juegos que me quedé salvo casa y dije, no, pues sería bueno echar el 4. Ah, qué cabrones. No, me ayuden. Sí, yo como les decía, yo ya había visto que el Arthur ahí en Retro Game ya lo había jugado. Pero creo que él estaba jugando la versión de. No sé si la de Xbox. Y me llamó la atención desde ahí. Dije, pues como para echar cotorreo. Pero ya después fue cuando me enteré que sí está como estaba esta nueva edición. Es que estuvo gracioso porque yo que me acuerdo que estuvo muy poquito tiempo en Play 3. Sí. Lo quitaron luego. Yo nada más tenía el demo y luego me prestaron una cuenta y lo tenía ahí, pero yo cuando lo vi en el 4 dije, pues aquí soy. Sí, como dices, lo chido es que ya trae todo el DLC, entonces ya te quitas de. Que según yo algunos monos, ¿no? De los que estamos usando creo que son DLC o algo así. Monos más. Hola. Mames, no sé, no, se aferran, no se quieren morir. Tuyo se. Cortado. Ongi se oye cortado. Sí, cortado. Te puse estos brillos en el espejo, ¿no? ¿Me escuchan? Ya, sí, estás. Ya. ¿Dónde están los otros brillos? Aguantan bastantito estos cabrones.
Y todo lo que un exnovio, bueno, para mantenerse los siete exnovios de su... Sí, sí, sí. Sí, he visto la película. Está bien pinche fumada, pero está dominguera, güey. Sí, está buena la película. Nada más que le terminaron algunas cosas del cómics. Aquí en la historia del cómic te dice que los hermanos Takayaki son ingenieros. Uh-huh. No son DJs. Y sí lo vi, fíjate que el cómic, pero ya no lo pude comprar por me tardé mucho en conseguirlo. Ya no más tengo hasta el tomo 3, me parece. Sí, que no, ya me ganaron. 4. ¡Ya me ganaron mi vida! No me dejan parar esos güeyes. No me dejaron a mí tampoco los cabrones, güey. Dejaron. Sí, sí, sí. Sí, 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 lo apliqué. Toma un pinche botellazo. No mames, se te pone un chingo de guardia, cabrón. También eliges el nivel de dificultad. El mamalón, ¿verdad? Está bien, güey, somos hombres o payasos. Yo no he dicho que fuera mal. No es para que te entiendas por qué cae el güey. Es el master, ¿no? Somos hombres o payasos. ¿Por arriba? Por. De lo mismo. ¿Por donde quiera? Pues déjame subir, güey. Ya estás. Ahí está. Oh, chingado. Oh, entonces, ¿por arriba o por abajo, güey? Sí, que. De lo mismo, ¿sabes? Ay, no mames, yo falto medir pinche botella. No, no. Ah, sí, vente. No, es tienda. No, sí, es tienda. Déjame, sigo un trick mientras. Dale. Ah, no mames, puto, está bien pinche caro, güey. Ah, no tengo el lock, está acabado caro, no nos va a alcanzar. ¿Qué dice? Eso, güey, para que compres esto. Una vida extra, la comida de los dioses. Mejoras la fuerza. Un juego de no sé qué. Te vas a toda velocidad, como Sonic. No, sí, está caro, güey. No, cómo, güey. Está caro. Apenas. Aquí seguimos. ¿Qué onda, man? Entonces, ¿cómo has estado? ¿Todo chido? ¿Qué hice la chamba? Todo bien. Que tuve chance de descansar. Bien, entonces. Pero mañana otra vez me toca. No, ya. Está bien, amigo. Qué bueno que por lo menos hoy sí descansaste un ratón. Sí. ¿Cómo vas en la 15? ¿Ya subiste a campeón? No, man. Estoy en 17 apenas. No subo de 17. No, todavía no. Bien, y lo he jugado. Lo jugué ayer. Bueno, ya ves que estuve ahí jugando algún ratito. Sí, vi que estaban ahí echando reta. Pero pero hasta ahí, así, igual no le estaba invirtiendo tanto tiempo, ¿eh? Aguas con el coche. Aguas. Ah, por arriba llegaron. No mames, yo ni cómo bajar, güey. Así ya. Cámara con el Power Geyser a huevo, se la sabe el mae. Ya subí de nivel. Ah, ya aprendí yo parry, güey. Yo aprendí a parrear, creo. Toma. Le pegué el Black. Perdón, Black. Qué bárbaro.
tirando ahora vergazos. ¡Ay, hijo de su pinche madre! Me llegó para atrás. Ya subiste todo bien. No, movimiento de Discord. No sé, pero desbloqueé un movimiento de mi mono. Yo desbloqueé el parry apenas ahora. Sí. Yo estoy agarrando a los vergazos a todos. Vientos, vientos. Ya desbloqueó también el Black con un nuevo movimiento. Oh. Dale, dale, dale. A lo mejor voy a jugar con la cruz, güey, porque con el otro pinche, con el stick como que me apendejo, güey. Yo también. Siento que corre a lo pinche loco. Jefe, ¿no? Creo que sí. No, ya vamos al otro. Al otro nivel, creo. Bonus, ¿no? Sí, bonus. Pasamos al otro nivel. Ah, es bonus. Entonces decía que era bonus. Sí, ponle su madre como Mario Bros. ¿No había algo arriba? No, ¿verdad? No. Va, agárrense, agárrense, agárrense monedas. ¿Qué juego tan raro? Dice el Angelito Valdés. Pues es un beat'em up. Es un beat'em up. No hay que entenderlo, hay que disfrutarlo. Saludos, Angelito, bienvenido. Ahí están los jefes, ¿no? Creo. Sí, creo que sí. Vamos a pelear con el pirata. Sí, el pirata. El primer es novio de Ramona. ¿Qué sí, pedo, el ángel? Tomando el orden de los novios, luego viene el güey que es actor. Que en la película lo hizo el Capitán América. Sí, lo que estaba platicando, que en ese juego, en la película sale el Chris Evans y la Brie también sale, ¿no? La Brie Larson, la Capitana. Ajá, Maribel. Esa es la novia del tercer exnovio de... Era la exnovia de este Scott, que se hizo novia del tercer exnovio de Ramona. Oh, ya. Y ese actor es el que es el Superman de la serie de Tierras Infinitas, ¿o cómo se llama? El Superman Chaparro. Ah, no me acuerdo, güey. Pero más o menos. Sí, Superman. Ah, oye, ¿y el Black no, qué pedo, güey? Es el que hizo la de Superman Regresa. El que es el novio de la chava esta que es Miss Marvel. Oh, fíjate. ¿El Black? No sé. ¿De hecho? De bueno, ahí está marcado, pero no lo veo, che. Ah, hay que pegarle a estas monas. Es
después de esa chava, y luego, bueno, de ese güey, luego viene este, una que es, fue exnovia de Ramona, que es una chava. Ah, la. La falsa mona como chinita, ¿no? Ajá, que era su novia. Que fue su novia. Y luego ya vienen los hermanos, los gemelos. Y luego al final viene el güey del exnovio. Hola de cabrón. Qué bonito. Te digo que te fallarás, Gary. Sí, hijo de su pinche madre. Aguas, amigo, porque está en modo mamalón, güey. Vamos, vamos, vamos. Una parte para arriba. ¿No te dejó pelear entonces a ti, Black? O sea, nada más es duro de puro... ¿No me dejó pelear? Duelo de puro machín. Ah, no mames. No, porque estoy en San Miguel y yo tengo una vida que yo estoy corriendo. A huevo. Tipo. Ah, explotan como Mega Man. Dame, man. La moneda, la moneda, la moneda. Ah, vale, verga, no la agarramos. Pinche madre. Ah, hiciste 61, bien. ¿A poco hice 61 que yo? Mira. Ah, se me apagó la pila, me encontré la guante. Dame las carnes. Los otros dos güeyes ahí. ¿Puedo seguirle a nosotros tres? Porque no veo que el Tabo vaya... No, yo creo que ya no. Vaya a conectarse. ¡Ah, chinga! ¿Regresamos a esta? ¿Regresamos? Ya ni sé qué hice, güey. Pues ni modo, se o me salgo y... ¿Y hacemos la otra? O no, nos sal... vamos a sacar. O hacemos el segundo camino de... Chinga. O hacemos el segundo camino que no hicimos. Ustedes me digan. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, pero sí era un mundo, ¿no? Antes de llegar al 2, o teníamos que ir directamente al 2. Creo que teníamos que haber ido al 2. Es que ahorita no sé cómo está la pinche estructura de los. De los mundos de esta madre, güey. Bueno, pues si no, ya hacemos la otra pinche. Prueba ya cuando vemos que show después ya. Chinga. El pedo del mío es que no puede dar por abajo, no puede dar a los que están agachados, güey. Vale, gorro. Es el lentón, pero que baja un chingo, güey. Chingue, pero creo que es diferente, ¿no? Iniciando el juego no había perros, y ahorita sí hay. No, sí, ese güey ya nos había tocado. ¿Sí? Sí. Sí, ese güey sí nos había tocado. Hijos, no.
bueno, lo bueno de esto es que ya sabemos qué hacer para la próxima. Exacto. Lo bueno es que sí, ya sabemos qué hacer. Bar. A ver el sushi bar. Ah, sí, a ver, sí, sushi. Sí. A ver qué hay en el sushi bar. Sopa de miso, de aguacate, salmón. Osomaki avocado, salmón nigiri, rainbow maki. Ahora yo sí voy a montar un rainbow maki. Gracias. Ya. Yo ya me eché mi sushi. Bien, entonces ya estamos. ¿Puedes echar otro? Bien. Lo que no me acuerdo es estos dos güeyes que tenemos nosotros, ¿qué son, qué cabida tienen en la peli? Es el Wallace, es el que hizo la banda. La chica, si no me equivoco, es la de la batería. Uh-huh. Que tuvo amorío con Scott, pero la botó. Uh-huh. O la chava que luego aparece, la que es la Miss Marvel. Ah, ya, sí. Y se supone que Wallace es el que quiere seguir en la banda y que la banda triunfe, pero no ve interés en Scott. Bueno, que Scott tenga interés en la banda. Nada más me tienen otro pedo, ¿no? Ajá. Arriba. La otra monita que es el DLC es la novia que tiene antes de conocer a... Bueno, que conoce en el mismo tipo que Ramona, una chinita. Ah, sí. Sí. El Knives o algo así, ¿no? Ajá. Sí, ya vi cuál. Y creo que el otro mono que es el jugable es el otro güey de la banda, que es el que toca el bajo. Órale, fíjate. El joven Il, creo que se llama. No sé si me estoy equivocando. Y la otra mono es Ramona, son los que son los... Sí, la banda, ¿no? Son este. Ajá. Ora. Vamos a destruir todo a nuestro paso. Aguas. Otra. ¿Quién es? No mames, no les vi a nadie, güey, qué pendejo. Párate, ni de nada así te alcanzar a levantar. Más que necesitaba quitarme estos pinches gordos. Pinches gordolfos. Malditos sean. Me acabo de dar cuenta que no hice share, turbo pendejo. Con razón, güey. Yo dije, ay, ya me metí a la pinche tienda. Bueno, está bien. Siempre cago el share.
Si yo te hago share, ah, que la fruta. Dele, 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 compren algo en lo que yo estoy acá haciendo share y demás. No, pues no nos alcanza. No, este güey es más carero, ¿no? Sí, pero creo que te da más habilidades. Sí, eso sí. Ahí está, ya hice mi pequeña manita de obra. ¿Qué onda, mi Robert? ¿Cómo andas? Bienvenido, mi Robert. Aguas, aguas con los... Ay, güey, ya me acordé que es arriba. Sí, ya me acordé que tenía que ser arriba. Ah, ya les puedo dar por... ya les puedo dar en los bajos, güey. Sí, ya desbloqueé otro movimiento, ¿no? Sí. Nada más, perdón, Black. Te di sin querer queriendo. Párate, 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 párate. De hecho, ahí, tú, mi Robert, tú que estás buscando cómics. Este es un cómic que sí, ya ahorita ya está un poquito difícil de conseguir. ¿Qué pedo? Hola. Está bueno, la historia está buena, te digo, el dibujo y todo está bien. Pues está muy similar a este, ¿no? O sea, no. Es igualito el arte. La única ventaja es que, bueno, que aquí en México salió una recopilación por parte de, no sé qué editorial, Camite, creo que es. Camite, creo que fue. Ajá, que hizo un compilado en seis, tomos, donde viene toda la historia de Scott. Ah, pinche perro. Ya a ver si ahora, si llegan a hacer una reedición, chance sí, ay, pues es pinche madre. Chance ya sí me la aviente. Sí, porque como cuando ya lo empecé a ver como para tratar de conseguirlo yo. No, pues ya había pasado, güey. Ya estaba bien cabrón. Quedé, digo, tengo nada más tres tomos. Y si no falta otros tres para tener los seis. Ah, por lo menos ya con esta habilidad ya los puedo rematar los güeyes en el suelo. A huevo. Ah. Ya lo remato yo aquí en el suelo, ¿verdad? Ah, sí. ¿También has desbloqueado, mi Black, esa habilidad? ¿Cuál? Creo que la de pegar en el suelo, ¿verdad? Varía el personaje, la habilidad. Por ejemplo, yo me puedo barrer y tengo como un codazo cuando se me acerca. Ah, va. Porque el que sí también desbloqueé fue el de golpe hacia atrás, como a los de doble dragón, cuando te están pegando por la espalda, ¿verdad? Aguadas, que aquí están los cerditos, entonces. A ver si ahora sí agarramos la... A ver si ahora sí agarramos la moneda, güey. Nuevamente, gracias a toda la banda que nos está acompañando por aquí. Empezamos accidentados, pero ya estamos chidos. Espérate. ¿Venga acá arriba? Ya, nada más fue más rápido para hacer el nivel que hace rato. Sí, eso sí. Eso sí. Vámonos, vientos. Pues queda un espacio libre por si alguien de la banda se quiere... Quiere meter a jugar.
Está de oferta de 125 varos. 120 de hecho. Ahora sí vas a jugar, ¿tú? Sí, ahora sí creo que sí lo van. Sí, güey. Como que se había como que... bugueado, ¿no? Bugueado, sí, güey, estuvo raro. O igual no salió de donde estábamos el bonus. Sí. Seguramente pasó eso. Bueno. Que con el green no se deja. Aquí algo así, hay que probarle a las morrillas. Ya sus de nivel, ¿no? ¿Mira? Ya tuve otro movimiento. Como tú, les puedo dar abajo. Ya también, si no van. Ah, qué cabrón. Aguas, porque cuando se pone así en dorado ya empieza a pegar más machines. Güey, parece que alguien se va a meter. Patadita. Aguas, ponemos, güey. Te dio, güey, hola. No dejan las monitas estas, la... No, güey, no me dejó. No me dejó, güey, ahí está, sí, güey. Buena. Toma, para peñarte todas las monedas. Ya está, ya entrados así, güey, sí está chido, ¿eh? Está chidillo así como... Sí, está bueno. Para echar cotorreo. Es un juego muy simple, pero sí. Divertido. Ahí, güey. Ah, está mamón eso. Uno se fue por el tubo, la otra en la estrella y el Scott. Ya no veis, voló, ¿no? El Scott. Voló, ajá. No veis. Sopinistri, Casaloma Film Set. Parking Lot. Ah, sí, aquí empieza, ¿no? El 2. Ah, vamos allá. Ahora sí, aquí empieza el 2. Es ese güey, ¿no? ¿Dices? Ajá. El güey que es actor. Ah, vamos. No, Minecraft va a ser bien castroso. Hola, güey, pero no me pegues a mí. No mames, no me dejan ni saltarlo, güey. ¿Qué pedo? Su cámara no te deja como golpear. Lo creí, güey. ¿Ni saltarlos, además? No. Ahora sí hay que agarrar como un arma y pegarle. Ya. ¿No podemos subir? Ah, sí.
soltando ya bien, bien, bien bajoneado. ¿Y qué más necesito? Este... un jocho, chingues más. Carrito peliente. No, yo ya estoy chido. Yo ya estoy chido. Es que sirve la mano después de estarle machando un buen rato esta madre, güey. Sí. Ay, le va a hacer un chingo de calor. Por acá. Acá también. Cámara Black. Cámara Black. Ahora tú ves. Ahora. Chinga. Aguas con ese güey de rojo. Yo te dije, aguas con ese güey. Che dinosaurio. Se paran y se paran y se avientan, güey. Chinga. Ay, no mames. Están bien castrosos estos bigs. Mames, están bien pinches castrosines, eh. Ah, no seas cabrón. Estoy de como ángel, ya tengo vidas. ¿Ya te moriste? Ya me morí. Ahí ya estoy. Te revivieron, ¿no? Sí. Cuando estaba muriendo Black, ya me acerqué y ya reviví. Hijo de su pinche madre. Se esperaron a que estuviéramos, güey. Qué cabrones. ¡Ah! ¡Oh, Jesús! ¿Qué pedo? Pantalla verde. ¡Oh, el culero! Vale, la renomas la toma. ¿Qué, Miguelón? ¿Qué son esas, este...? Iba a decir la palabra con M, pero... creo que ya entenderás. Aguas, aguas. Aguas. Hay que pegarle, ¿no? Hay que pegarle, sí. Saltopón, 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 no se me escape, güey. Como pinche piñata, le estamos dando ahora así, güey. Está muy chido, güey. Ah, mira, esta se parece a la planta de... a la planta nuclear donde... ¿cómo se llama? Donde el hombre radioactivo hizo su película, güey. Ah, sí. ¿Estás de átomos? Ándale. Ándale, ah, justamente esa bonita escena, güey. Este culero. Vamos, porque acá que ese pinche dinosaurio se para y agarró un nuevo enemigo. Yo subí de nivel. Yo subí también de nivel. Aguas ahí, les dije, aguas ahí. Metido. ¡Revívelo! ¿Y esa llave qué pedo? Ha de abrir no, algo, sí, ¿no? Sí.
Ah, pendejo. A ver, está, ha de abrir algo allá adelante. ¿Dónde está? ¿Lo ves? Sí. Sí, mira. Les dije. ¿Qué tranza, mi Tavo? Güey, pues ya llevamos una hora, ¿cómo chicos? No, ya está, les avisé ahí en el grupo que ya estábamos listos. ¿Qué pasó, mi Tavo? Y si nos quedaste mal, güey. De hecho, lo que les decía a los chavos es que creo que estaba chambeando. Por eso tampoco ya no fuimos como tan insistentes. Pero dale, todavía, No, güey, está ahí. Todavía hay chance de entrar, güey. Hijo. Chingue su madre ese güey. Cruza, hay que cruzar, ¿no? ¡No mames! Vivas. Eso te iba a decir. No mames, ¿a quién se murió? Chicos. No vi. Creo que Black se murió, güey. Ah, está chida, ¿eh? Huevos, medio con el pinche rocazo. Es que luego mi phone se pone pendejo, dice el Tavo. No, no hay tema. Ahorita déjame, acabamos esta misión y ahorita armamos la de 4, güey. Es que, ¿sabes qué? Tuvimos un pinche pedote ahorita para que encontrábamos la sala, porque por invitación les pintaba esta cámara, Black, ya no más falta que entres tú, güey. No los dejaba entrar, güey, hasta que cambiaran el idioma de la consola, dices, ¿no? ¿A español de España? No sé qué pasó, pero... Sí, eso es cambiar el idioma de español de España. Chinga su madre, güey. No mames, estas chingaderas. Les digo aguada cuando se pongan rojo, güey. No seas pendejo. Chinga, súbete, pendejo. A ver si te das, no te va a dar chance, güey. No te van a dejar esos güeyes. Ni paper. Ah, otra vez este cabrón. No mames, estos culeros. Hola. Ay, ¿qué se creía esta cosa de acá? Sí, pero hay que hacer unos pinches dinosaurios también, güey, porque si no. Corre. Dale el del medio. El del medio trae algo, güey. Sí. Pero creo que hay una llave, ¿no? Falta una llave, es que hay que putear a estos güeyes porque uno de estos seguro tiene la llave. Seguro no nos muestra la llave. A huevo, les dije, agárrenla, no patenla, no mames, acá está. Eso es todo, chingado. Ah, pinche Black acaparador, no me dejaste agarrar nada, güey. Yo no más le cayera de mi mano. ¡Córrele, Angie! ¡Córrele! Ay, creo que llegamos con el jefe.
No, todavía no. Otra toma, ¿no? Ah, no mames, ni vi, güey. No mames. Estos culeros. Ah, ah, ponte encima, Black. Ponte encima. Hombre, no, ya fuimos, güey. Ya vale, madre. No morimos los tres, güey. Valimos no, 3 hectáreas de verdura. Ni modo. Déjeme entonces el armo de 4, güey, para que ya entre el. Ya entre el buen Ongi. ¿Cómo andas, mi estimadísimo Dave Vedder? Pues bien, chambeando. Chambeando, el buen jefe está tocando chambear. Pues prácticamente ya en presencial, entonces pues ya se le complica poderse anexar a esto de las ¿cómo se llama? Esta, ¿no? ¿Dices, Ongi? Está la Knives. Y el Wallace. Ah, ya voy a agarrar mejor otra mona. Voy a agarrar esta mona a ver qué pedo. Porque sí, este güey lo siento lentón este pendejo. Lo siento lentón. Wallace es el amigo gay de Scott. Del Scott. Ya están todos, Ongi de Black. Invitado, muchachos. Pues sí, desafortunadamente. Así pasa, pues sí pasa, mi estimadísimo. Desafortunadamente primero lo que de, lo que deja y después lo que nos gusta. Primero lo que deja. Pero lo hablo relativamente seguido con él. Está bien y demás, pero pues ya sus mismas ocupaciones pues ya no le permiten estar en estas transmisiones pues como a él le gustaría, ¿no? Pero igual en algún momento de ocio que tenga se anime. Y anda entrando. Está de todas maneras como pública, por si quiere entrar en alguno, buscando la sala directo por Join Match, porque tuvimos el problema de que con las invitaciones mandaba, nos pintaba cremas, güey. Me quedé con 4. La puse de 4 ahora. A ver si ahora sí les mando la invitación. ¿Crees que jale? A ver, debería. ¿Qué pedo, Tabo? No estás todavía, güey, Yolan. Vale, chetos, mi Tabo. Dile al Tabo que cambie el idioma. Ah, sí, cambia el idioma de tu consola español de España, güey, para que sea más rápido el que puedas entrar, güey. De hecho, ya está entrando, güey. Déjame, ahora sí que como voy a aplicar la migueloña, déjame ir a abrir el refri, no me tardo. Ah, ya dejamos con la invitación. Que la canción con el Tabo, que pues cuánto tenía que no prendías tu play, güey. Ya, Ongi, ya entró. Faltas tú, mi Black. Ah, voy. Y ya entró otro güey, King Scary. No sé quién es, yo creo que. Es que como la dejé pública, y... sí, güey, para que entrara más rápido. Pues en lo que actualiza el Tabo el sistema, güey. Ya que se quede ese güey ahí. Ah, ya está a nivel 16. Ya. Ya le tizó duro al juego, entonces nos va a cargar. ¿Ya te saliste, Ongi? Sí, me salió. Ya entró el Black. ¿Qué pedo?
Es unas 12. No, si ya no puedes, mi alguien, no te apures, güey. Sí, creo que ya nos voy a dejar. Pues a ver si entra el cabo a empurrar para ver. Sí, y sí. Luego le seguimos o mañana o no sé cómo quieran. Sí, mi alguien, la semana le seguimos con calma, güey. No puede jugar y ya se metió. ¿Qué onda? Ya me metí otra vez. No, quería ver si me aventaba. Sí, sí sirvió la invitación. Y ¿sí sirvió? Ah, fíjate. Pues vuelves a mandar o sálganse de ahí y ya le mandes las invitaciones. Hablar que a este Tavo para que... Bueno, no, ya que... Igual el joven misterioso que acaba de entrar a la transmisión de... Nos salva el día. Carga. Ándale. Ya nada más... Los deja ahí morir en lo que él sale, bueno, en lo que él... Si quieren aventarse con él a ver qué pasa. Sí, de hecho, parece que ya tenemos un nuevo visitante, Beto. Anda por aquí, ¿eh? ¿Quién sabe? Yo creo que igual y sí, como decías, Dani, de que teníamos como que pasar la primera misión para... Para que ya se abriera, que... ¿no? Ajá, para que les diera chance de estar, compartir la... No, fue el tema del idioma. Porque ya en cuanto cambié el idioma, nos encontré. No, quién sabe, pero ya vimos que show. Cámara, Tavo. ¿Qué tal si también lo desinstaló y apenas se dio cuenta? No, dice que está actualizando su Play. Ah, pues sí, la última actualización fue hace 2 días. Pero hace 2 días jugó. ¿Cómo fuimos hasta las 2:30 de la mañana? ¿Son viernes? Ah, ponle... Bueno, déjame, le pongo acá, aquí está. Pues va, ahí los dejo. Sí, Miongi, no te apures, no. Muchas gracias, güey, estuvo chidillo. Ahí le jugamos a la semana. Estuvo bueno. Pues sí, estuvo bueno. Ni siquiera metemos al primer jefe. De menos, güey. Pues espérense, estamos en contacto, a ver mañana qué. Ya estás, mi amigo. Sí, güey. Sale mañana a ver qué vamos de retas. Bye, descanse. Cámara, Dani. Ya estás, un abrazo. Bye, cámara, estamos en contacto, bye. Bye. Mientras, perdonen por las. Por la lentitud. A ver si ahorita al Tavo en unos 2 minutitos ya se puede integrar. Bueno. ¿Me escuchan? Pues medio lejos, pero sí, bienvenido. ¿Qué tal? Ya me perdí, que están jugando. Mande, ya no te escuchamos. Jugando Scott Pilgrim versus el mundo. Yo que soy pobre, no puedo jugar. ¿Cómo? Promoción ahorita. Está en promoción en Play. Estamos jugando en Play 4. Está en promoción ahorita en 120 pesos más o menos, ya con el impuesto. Ah, pinche Tavo, ya se tardó mucho en entrar, güey. Ya vamos a darle así, güey. Ahorita la siguiente, que si nos matan, nos acabamos pasando la misión. Ahorita lo metemos. Sí, estamos jugando en Play 4, amigo. Está aprovechando que está de oferta, precisamente lo agarramos. Y pues está de 4. Digo, hay varios juegos que vamos a estar echando aquí seguidón. Así que, bienvenido. Oh, ya se fue, güey. ¿Quién se fue? El que nos iba a cargar. Oh, vale, madre. El Resident 5. Creo que está de oferta también, ¿no? Sí, lo vi de oferta. Pero le compré un paquete de 14 juegos de Resident Evil por 130 pesos,
Oh, ya. Ya sirve. Es el Robert, ¿verdad? Robert Rivera, sí, ya, voz inconfundible, güey. Esa voz aguardientosa, güey. No, ¿qué onda, mi Robert? Aquí andamos, güey. Ah, hijo de su pinche madre. Este de hecho también está en Play 3, güey, pero no, no, bueno, no sé, no sé, según yo sí está en Play 3. Ah, chingues, nada. Ay, vos. O en Xbox, güey, según yo sí estaba. Es en Xbox, no, parece. Según yo sí estaba en. No me acuerdo cuál de los dos, pero sí estaba en uno, güey, segurísimo, güey. Ah, le puse en su madre ese güey. Vamos, vamos. Pero qué bueno, ¿cómo vas? ¿Cómo te trata el norte, mi Robert? ¿Ya entraste a tu nueva chamba? Ya es como la tercera, pero sí ya como. Pues la primera, la tercera, las que sean, mi Robert, pero. Las que tengan que ser. Lo importante, como te decía, güey, pues lo importante es ¿cómo se llama? Lo importante es que haya, güey. Ahora esta chingadera se movió. Oh, ¿qué pedo? Ah, ya salió el culero. Sí, mi Robert, de hecho, espero tener la oportunidad de pronto también poder transmitir el Play 3, güey. Lo que pasa es que ahí la bronca es que tengo que, ¿cómo se llama? Tengo que comprar el pinche. Oye, sí, güey, ¿qué pedo? Como que se trabó esta madre, güey. ¿Qué, güey? ¿Tú solístete? O sí, después de 20 madrazos que te dices tú. ¿Yo qué, güey? ¿Tú solito te dices? Bonito. No mames, sí se bugueó esta mamada, Está güey. bugueado, Sí, güey, qué poca madre. Ya hemos empezado bien, güey. Ah, a qué ver si ya agarro. saltamos, güey, entra. Sí, güey, se bugueó. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Me regresó a la. Sí, a la sala, porque me salí, güey. Pues lo voy a cambiar de tres, güey. Lo voy a hacer privada. Para que no haya paper. Así está esto, mi Robert. ¿Cómo ves? A ver si ya está el tabo. Ya le. Ah, sí, mira, ya se está. Por lo menos ya está conectado. ¿Y qué más? Así estuvo. Ustedes entren, déjenme como un pequeño refrigerio, porque si sí está cabrón el pinche calor. Había 15 cartones de Scott Pilgrim, terminamos siendo 3.